le pude decir? Pues muchas cosas. En primer lugar, gracias por venir a escuchar nuestra música y también, como no, al Hogar Canario de Alicante por esa invitación a este grupo Parranda Amigo Isleño de la isla de Gran Canaria, que es un placer enorme estar aquí y venir a cantarle a todos los canarios que se encuentran en Alicante. Somos un grupo, una parranda, que nos dedicamos a hacer de todas las canciones que nosotros queremos. Es decir, no tenemos alguien que nos diga solamente esto. No, tocamos todo. Y me gusta que me toque. Esto me refiero. Ahora vamos a tocar. Nada, vamos a pasar una tarde agradable. Cómo no, lo vamos a hacer de dos partes para poder expresar también y recordar un poquito de las cosas nuestras canarias. Y luego va a pasarlo bien, a cantar, a disfrutar, que para eso venimos a estar aquí. Vale, gracias por venir, gracias por escucharnos y un placer de ver. Para que sepan, Fernando y Gonzalo pertenece a un canal que está en Gran Canaria, que se llama Gran Canaria TV, y todo lo que va a salir de aquí, todo lo que se va a hacer aquí, se va a ver en la isla de Gran Canaria y a través de las redes sociales. Así que lo han venido en Hablamos de Romería, que es un programa que hay en Gran Canaria, para que todos allá vean lo que ustedes realizan con el Hogar Canario de Alicante, con nuestra música y por todos los canales. Le damos un fuerte aplauso si puede. Vamos a hacer una canción que, no, está cerca de la playa. A ver, un pueblo bonito, que ahora tenemos ahora tienen la fiesta de la rama, y vamos a hacer a Gaete para todos ustedes, pero claro, al estilo de Amigo Isleño. Esto es lo que hay. Vamos allá. Thank you.
podía entrar el rey de una rama. Como aquí la Santa Paz. Tírame la llave.
Thank you.
nos tiene a nosotros. Yo tengo que venir a buscar un avión privado. Y cuando venga el cliente, le digo a Pepe: Pepe, llévame estos tambores que están aquí para llamar. Muy bien, muy bien. Para allá que vamos. Venga, vamos para allá. Venga. Vamos a hacer. Teníamos previsto la sugerencia, pero claro, ya me la pidieron con antelación, no pasa nada. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es Sota, Caballo y Rey. Nosotros a nuestro folclore. Sota, Caballo y Rey. Nosotros vamos a empezar por el rey, seguimos con el caballo y las otras se van a el rey va a montar el caballo y las otras que llevan el caballo. Claro. Queremos el decir que vamos a hacer Maragueña, Poría y una isla para mí. Para todos. Muy bien. Thank you.
es el portal? Un kick-clap. Un kick-clap. Un kick-clap. Espera, kick-clap. Le voy a dar la bandurria a mi mujer. Mala cosa. Mala cosa. A ver. Soy un hombre. Cuando el hombre da algo. ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué mala! Bueno, sí me gustaría ahora mismo llamar a doña Carmen Guiso, puede ser, doña Carmen Guiso, que hoy es su cumpleaños. Y queremos hacer esto. 66. ¿No? 68 años nada más. ¡Gracias!
sé que hoy no pudieron venir los demás porque son por enfermedad y operaciones que no han podido venir, ¿vale? Pero todos le damos las gracias, como no, a todos ustedes y en especial al Hogar Carmen de Alicante por ponerse en contacto con nosotros. La verdad es que ha sido un placer enorme. Nos han tratado donde estamos durmiendo, la verdad, un fresquito. Para que el gobierno de Canarias, quien tenga la responsabilidad, ayude. Que somos muchos canarios que estamos fuera de las Islas Canarias y muchos hogares canarios, muchos, sobre todo el de Alicante, que tiene un local pequeñito para tanta gente y necesitan ayuda. Yo desde aquí, con permiso, que esto no tiene que haberlo dicho, pero lo digo de corazón, porque hoy estuvimos allí y es una pena. Y es importante ayudarlos porque tiene un local muy pequeño y cubren a muchas familias, tanto con alimentos y con su trabajo, desinteresadamente. Y encima hacen los gastos a los grupos canarios que venimos aquí para que ustedes, este poquito tiempo que tienen, recuerden que Gran Canaria y las Islas Canarias todavía están allí, que son de allí o que viven aquí y necesitan mucha ayuda. Así que a los que nos ven a través de Televisión Gran Canaria TV, que les ayude el gobierno canario y algunas entidades que puedan participar con ellos, porque la verdad que se lo agradece. Y a ustedes en especial también, si pueden con un granito de arena ayudarlos, de corazón se los pido y de corazón les digo que gracias. Espero que no se haya roto porque resulta que vino el avión y me rompió la maleta. Venía asustado. Perdí el pelo. Nosotros hacemos que venga aquí al escenario con Pepe. Y dice, agradecimiento al Hogar Canario de Alicante por la invitación a la Parada Amigos Isleños. Un placer poder compartir con nuestra música canaria tradicional y popular con ustedes. Gracias por vuestra atención prestada durante la estancia y por su brindada amabilidad. Las Palmas de Gran Canaria a 27 de julio 2024. Y es vuestro. Pero como venimos de la Palma de Gran Canaria, para que lo sepan. Gracias. A ustedes. Hemos traído un poquito porque la empresa de Soler y los Pedrac no nos han dado la cantidad exacta, hemos traído unos cuantitos. El CD me parece sale 10 euros y el pendrive sale 15 euros. Es la música que van a escuchar y que han escuchado. Pero este es exclusivamente para el Hogar Canario. Cuando tengan la fiesta de Canarias y en cualquier momento del día que lo vayan a escuchar, hagan una fiesta, tienen aquí el CD de la Parada Amigos Isleños que van a disfrutar de los niños. No. Gracias.
antes, con permiso de nuestro compañero, queremos que suba el escenario a un canal que le trajo su guitarra hoy para acompañarnos en este segundo tiempo. Él estaba diciendo que a lo mejor no lo vamos a llamar, pero sí. Sí, es usted. Él está durmiendo con nosotros, en una habitación aparte, claro. Fuerte aplauso para él. Hay dos canarias aquí detrás, dos chicas canarias también. Es un placer de verla, encantado. Espero que se lleve una alegría por nosotros. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Y nada, vamos a empezar con el segundo tiempo, que ya nos queda poco tiempo. Que levante la mano. No le pego. Señora Chicharrera, por favor, estamos hablando de un canal. Como le iba a decir, que tenga el corazón contento, que levante la mano. Los que no han levantado la mano es porque tienen más capaz. Por ahí va. Que ahora voy a entrar. Por ahí va. Eso es una canción. Sí. Tengo el corazón contento. Thank you.
están por ahí los pedos sentados. Se los trajeron y eso que pesan. Para. Hola, ¿qué tal? Yo te conozco de algo. Ya te veo el pensamiento, ¿cómo se pasa todo por hoy? Ya está, por favor. Me echaron la bronca, tenemos que marchar. Vamos.
Thank you.